de posesión de su nuevo presidente, Jair Bolsonaro. Y en nuestras redes sociales, ¿cuál es su principal propósito para este 2019? ¿Bajar de peso, encontrar empleo, comprar una casa o ser mejor cristiano? Participe con nosotros. Este es su noticiero Hoy Mismo con Cindy Valeriano y Aldo Romero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz año nuevo. 1 de enero del 2019. Cindy Valeriano, feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo, Aldo. Feliz año nuevo. ¿Qué tal pasó? Muy bien, muy bien. Feliz año nuevo a todas las personas que amanecieron viendo Hoy Mismo, primera edición. Hoy iniciando este año con mucha emoción, mucha alegría. Gracias por acompañarnos en este nuevo año. Tenemos que acompañar, por supuesto, a toda la audiencia que también madrugó hoy. Así es, las noticias no paran. Hoy tenemos un informativo muy especial. Por supuesto, las noticias, pero también variedad de información. Este es uno de los escenarios, el de Times Square fue uno de los escenarios que le da la vuelta al mundo de la gente recibiendo el 2019 en este caso. Más de 1 millón de personas presenciaron este evento, miles de personas despidieron bajo la lluvia, ojo, el 2018, y dieron la bienvenida a 2019 en una emblemática plaza de Times Square, acompañados de una colorida nube de confeti, el descenso de la icónica bola de cristal de más de 5 toneladas. Fíjense que mucha gente desde muy temprano, 5, 4 de la tarde, ya estaba congregada en los alrededores de Times Square. Y cuando ya llega el momento del segundo 10, que la gente empieza a contar hacia atrás, es como el momento más emotivo de la reunión. Regularmente hacen honor, homenaje a los artistas norteamericanos también, porque hay conciertos y hay música de artistas estadounidenses consagrados. Bueno, yo me quedé con esta transmisión del Times Square, desde Times Square con las cadenas internacionales, porque es una fiesta muy tradicional. ¿Estuvo quién? Bueno, estuvo Cristina Aguilera, que usted lo mencionó sí, ayer. Sí, exacto. Estuvo Snoop Dogg, también Paulina Rubio. Snoop Dogg, Paulina Rubio, sí. Y después, bueno, el momento emocionante, mucha gente se queda después de las 12. La fiesta terminó en Nueva York casi a las 4 o 5 de la mañana, pero el momento emotivo es cuando, después de esta canción, que empieza muy suave, que resta que llegó la hora de decir adiós, aparece el fondo de la icónica canción de Nueva York, de Frank Sinatra. Que no puede faltar. No, es un himno en Estados Unidos. Sí. Pero también se hizo homenaje a dos artistas norteamericanos negros. Uno de ellos, Roy Charles, que después de esta canción de New York, New York, pusieron su famosa canción Sweet America, que es otra de las canciones que los estadounidenses toman como propias. Y finalmente, una de Louis Armstrong, una hermosa canción que se llama Así es como es este mundo.
hospital, Aldo, aproximadamente 40 minutos literalmente tronó, como dicen, de fuegos pirotécnicos, de la quema de los monigotes, también obviamente... Al 2019, vean ustedes lo que va a pasar en la capital. Esto aconteció en la salida al sur de la capital, ahí a inmediaciones de la colonia Luarque y Río Grande. Ya más adelante le vamos a contar qué pasó en Santa Bárbara, qué pasó en Guanaja, en San Pedro Sula. Haremos un recorrido por diferentes sectores del en país. En Comayagua también, por supuesto. Ah, en Comayagua, las 12 campanadas tradicionales. Que no pueden faltar. Mientras tanto, hacemos un contacto con Denis Salgado. Denis, buenos días y feliz año nuevo. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. Año nuevo para ustedes. Nos encontramos desde la Catedral Metropolitana en este lugar porque se está realizando la misa, la primer misa del año, esta Eucaristía en la que también se está llevando a
y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Bien, y continuamos. Esta es la primera Eucaristía del año en donde se está orando por la paz de nuestro país. Repito, el 52 aniversario y también en el que se celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. Los feligreses católicos han venido a recibir el año nuevo de esta manera hasta aquí, hasta la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa. Compañeros, más adelante les tendremos más detalles de lo que se esté realizando desde este lugar. De momento retornamos al set principal. Gracias, Denis Salgado, desde la Catedral Metropolitana. Ya volveremos en breve. Vamos a San Pedro Sula. Orlin Martínez Almendares, ¿cómo amanecieron las calles de San Pedro Sula esta mañana? Feliz año nuevo, buenos días. Buenos días, Aldo Romero, televidentes del noticiero Hoy Mismo. Pues qué bueno saludarles hoy 1 de diciembre desde la ciudad industrial del país. Les cuento que pues hemos pasado un fin de año en familia, pero nos hemos trasladado ya a la ciudad de San Pedro Sula, específicamente al centro de esta ciudad, específicamente acá por el parque, donde pues ha amanecido inundado de basuras, abarrotado de basuras, una gran cantidad de papelíos, de la pólvora que se quemó acá, pues ha inundado estas calles y avenidas de la capital industrial. Y no vemos indicios de que puedan venir personal de limpieza, tanto de la municipalidad de San Pedro Sula como de Sulambiente, que son los encargados de recoger toda la basura en este lugar. Pues vamos a hacer un pequeño recorrido para mostrarle frente al parque qué es lo que está pasando en este lugar, porque también cabe mencionar que muy pocas son las personas que están transitando por este lugar. En su mayoría el comercio, pues, o la mayoría de los locales comerciales, pues están cerrados aquí en San Pedro Sula. Algunas personas pues se han venido a aprovechar acá, como vemos esta señora que ha venido a hacer sus ventas aquí y aprovechar hoy 1 de enero, que muy poca gente está vendiendo comida en las calles. Pero lo que le podemos informar es que acá pues hay poco movimiento de personas. En las calles sí se ve mucha basura, hay algunas envases, botellas de cerveza, también vemos cajas donde traían la pólvora y pues ha quedado acá. Y no, repetimos, no se ve personal tanto de la municipalidad que pueda venir a recoger esta basura. Pues nosotros acá hemos estado observando, algunas personas sí que tienen sus puestos de comida han estado limpiando ahí el área donde están vendiendo. Por lo demás, como ustedes pueden observar, mucha basura aquí en el sector, ¿verdad, amigo? Bastante basura, ¿verdad, amigo? Sí, correcto. Bueno, uno de los muchachos que anda recogiendo acá, pues, botellones, es el que anda haciendo su recorrido por acá, aprovechando que también hay bastante envase plástico y poder comercializarlo. También cabe mencionar que no hay transporte público en la ciudad de San Pedro Sula. Hemos visto todas las terminales que recorren a las diferentes colonias cerradas y, pues, todo, como quien dice acá, pues es una completa calma en las calles y avenidas de San Pedro Sula. Esperamos pues que las autoridades municipales encargadas de la limpieza pues se hagan presente a este lugar, porque de ser así estaríamos hablando de que hoy y mañana pues estaría permaneciendo inundado de basura el centro de la capital industrial del país. Cindy Valeriano, Aldo Romero, si tienen alguna consulta, les escucho.
Gracias, Orly. Y en San Pedro Sula no pudo faltar la quema de años viejos, de famosos monigotes, dándole la bienvenida a 2019. Gran parte de la basura que se ve en las calles es por la quema de la pólvora. Sí, totalmente. Y bueno, San Pedro Sula es, como es una ciudad muy con una topografía plana. Pues plana, le permite que en diferentes sectores pueda prestarse también para actividades como las que se dan en Año Nuevo. Y el caso de sectores como el barrio Guamirito, el centro de San Pedro Sula, colonias populares, las satélites. Este video es específicamente de la colonia Montefresco. De Montefresco, sí. Y hacen quema de pólvora, la quema de monigotes, los tradicionales monigotes. San Pedro Sula fue fiesta total. Así es. Ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Flavio Pavón aquí en la capital. Flavio, buenos días y feliz año nuevo para usted también. Muchas gracias. Feliz año nuevo para todos ustedes. Y ustedes se están preguntando, ¿dónde está Flavio Pavón? Pues me encuentro acá, en este volcán de basura en Comayagüela. Normal, todos los años ya es costumbre las grandes cantidades de basura que dejan tanto los vendedores como los consumidores. Grandes, bastantes cuadrillas están haciendo la limpieza porque está inundada Comayagüela de basura. Y me encuentro con Dagoberto Padilla, ese gerente de aseo municipal. Dago, otra vez, esto ya es normal. Buenos días, sí, es normal que el primero y el 25 los mercados amanezcan llenos de basura debido a las ventas que se realizan días anteriores, ¿va? Por lo que el día de hoy, como es costumbre, ya por orden del señor alcalde, las cuadrillas ya se han hecho presentes. También el equipo, como puede observar, andamos 6 volquetas, un cargador y una retro. También andan 150 personas de las microempresas de barrido para hacer estas labores de limpieza en lo que son las partes más gruesas. Metemos más gente. Lógicamente tenemos también gente en el Parque Central, Casco Histórico, también otro operativo que se está desarrollando en el Zonal Belén, adentro y sus alrededores. ¿Cuántas toneladas de basura se sacan de este lugar siempre en la temporada navideña? Bueno, el 25 nosotros anduvimos por las 110 toneladas, esperamos que el día de hoy andemos por las 80 debido a que creo que ya bajó un poco las ventas. Vamos a ir viendo cuánto vamos pesando para al final del día, como eso de las 12 del mediodía, vamos a tener todo ya listo para que puedan circular los vehículos. Creo que vamos a andar alrededor de unas 80, 90 toneladas. Muy amable, muchísimas gracias. Dagoberto Padilla es el jefe de aseo de la alcaldía municipal del Distrito Central. Y aquí ando con la popular vaca, el Moisés. Vamos, Moisés, vamos a mostrarle a la población, qué bárbaros, como dicen, cómo tiran la basura en este lugar de Comayagüela. Qué bonito sería. Así, en el sentido, pocas personas, pero miren cómo dejan. ¿Podemos correr, papá? ¿Podemos correr? Venga, mire, vamos a correr. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Vamos acá, pues, para mostrar la gran cantidad de basura que se ha acumulado en este momento. Han recogido los 15 cuadrillas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ya están los bultos, de aquí solo pasa bien la retroexcavadora para poder sacar toda esta basura. 120 toneladas, ya escucho al camarógrafo que está respirando profundo. No, vamos, entonces hay que mostrar cómo están las avenidas y calles de Comayagüela. La gran cantidad de basura. Es que cuando las personas tienen que transitar por las orillas, porque son bultos tras bultos de basura. Mire usted, aquí hay de todo. Canastas, plásticos, platos, verduras. Aquí hay de todo. Vamos a preguntarle a esta dama. Buenos días. ¿Qué le parece a esta cantidad de basura acá? ¡Montón! Vamos acá. Y ahí a fondo podemos ver ese el barrio del Sipile, o el cementerio general, donde ya están las retroexcavadoras
con las boquetas, llenándolas, y es lo que está ocurriendo acá, en el sector de Comayagüela. Volcanes de basura, donde, según las autoridades, unas 120 toneladas de basura se van a retirar de Comayagüela, principalmente de los mercados. Esto es lo que podemos informar. Yo regreso con ustedes al estudio. Ya corresponden a Tegucigalpa. A pesar de la prohibición, la pólvora tronó en la capital del país. De 12 de la medianoche a 1 de la madrugada no pararon de sonar. Antes, Cindy, sí, desde las 11 de la noche ya la gente estaba tronando pólvora. Emocionado, sí. Pero entre 12 y 1 fue increíble la cantidad de pólvora que se quemó en la capital. Y algo que, lo que decía Flavio, bueno, normalmente se recogen entre 80 y 90 toneladas diarias de basura. Hoy hay aproximadamente 120, la mayoría es papelillo que deja la pólvora o desechos de alimentos. Sí, producto de la quema de pólvora y por supuesto de las fiestas. Bueno, y un mensaje también para si usted quemó pólvora ahí en su casa y pues ensució las calles frente a los vecinos o las aceras frente a los vecinos, levántese temprano a limpiar. Levántese temprano. Levántese a limpiar con la escoba este 2019, ese es el aviso que usted da. Vamos a ir en este momento con Eddie Quintero. Eddie, ¿cómo inicia el año en un producto que es bastante sensible para la economía, el gas LPG? Estas y otras informaciones con usted, Eddie. Buen día. Buenos días, Aldo, Cindy. Les deseo a ustedes y a todos los amigos telespectadores de hoy mismo primera edición y a todos los hondureños un venturoso año 2019. Bueno, acá en Tegucigalpa, que es todavía una ciudad adormentada, tenemos buenas noticias. Ya lo anticipábamos ayer cuando informábamos sobre la nueva rebaja en los precios de los productos derivados del petróleo. Anticipábamos de que hoy debía conocerse el cambio en la estructura del gas LPG, como usted lo menciona, Aldo, y bueno, ya lo oficializó la autoridad competente, que es la Secretaría de Energía. A partir de mañana, 2 de enero, por ser hoy 1 de enero, día feriado, a partir de mañana de enero, el cilindro de 25 libras de gas, que hoy todavía cuesta 290 lempiras con 73 centavos, a partir de mañana, 2 de enero, a las 6 de la mañana, baja 12 lempiras con 49 centavos, para ubicarse en 278 lempiras con 24 centavos. Atentos a todas aquellas amas de casa, microempresarias que utilizan mucho este producto. Se estima que son unas 400.000 personas que utilizan este producto a nivel nacional. Debe pagar 278.24, aclaramos acá en el Distrito Central. Ese es el precio acá en el Distrito Central, lo cual es una rebaja sustancial, pero todavía es poquito más alto de lo que costaba hace exactamente un año, cuando su precio era de 263 lempiras con 7 centavos. Es decir, la diferencia es de 15 lempiras con 17 centavos en comparación con el 1 de enero de 2018. Pero, al fin de cuentas, esto es una buena noticia para, como decimos, para los consumidores de este producto que es derivado del petróleo y que por esa razón también está experimentando estas rebajas, debido a que, según la Secretaría de Energía, los tres países mayores productores de petróleo han provocado una sobreoferta en el mercado y de ahí los precios de los derivados se han venido a la baja. Es lo que puedo informar con ustedes. Gracias, Eddie Quintero, y feliz año nuevo también para usted. Vamos a informar con Ricardo Benedict. ¿Qué informaciones tiene la policía de las últimas incidencias esta noche de 31 de diciembre y la madrugada de hoy, 1 de enero? Ricardo, feliz año, buenos días. En
Buenos días, Aldo Enrique. Buenos días, Cindy, Valeriano. Feliz año igual para ustedes. Estoy en la unidad metropolitana de la policía número 1, más conocida como el Core 7. Desgraciadamente no hay quien pueda informar sobre las incidencias. Sin embargo, a esta hora podemos decir que ha sido un día normal lo que han transcurrido en horas de la noche. Se reportan 7 detenidos por diferentes delitos que se han cometido o que se cometieron en el transcurso de la medianoche hasta esta hora. La mayor parte de algunas unidades metropolitanas de la policía reporta que lo que más, las denuncias más constantes todavía a esta hora es por escándalo en la vía pública o por estado de ebriedad. Algunas unidades metropolitanas han reportado que hay precisamente algunos que han sido denunciados, se ha detenido a varios de ellos precisamente por escándalo en la vía pública y por estado de ebriedad. Todavía a esta hora en algunos sectores se puede apreciar algunos ciudadanos con botellas de alcohol, con el contenido de cervezas y otras cuestiones que permiten embriagarse, que los agarró celebrando precisamente el año 2019. Pendiente de otra información que podamos generar desde otro sector, Aldo Enrique y Cindy Valeriano. Con ustedes. Gracias, Ricardo. Y ha dado inicio la primera misa de este año. Denis Salgado, con usted. Gracias, así es, y escuchamos en este momento el mensaje que está brindando el padre Luis Enrique Gutiérrez. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. 6 peticiones hermosas que podemos pedir cada día de este año 2019 y sobre todo pedirle a Dios bendiciones. ¿Que vamos a tener dificultades este año? Pues sí. Para nosotros eso de pare de sufrir no existe, es una mentira, un engaño que nos han metido, pare de sufrir, una falsedad. El mundo de cosas difíciles, de momentos duros, no podemos librarnos de los problemas y las dificultades, una enfermedad, un momento difícil, la muerte de un ser querido, la muerte nuestra, no sabemos si nos llegará este año la muerte, pero hay que estar preparado para eso. Pero lo que sí tenemos seguro este año son las bendiciones de Dios. Lo que sí tenemos seguro es que Dios nos va a bendecir este año. Lo demás viene por bendición. Y si tenemos a Dios en nuestros corazones, lo que pueda suceder en cosas difíciles, la vamos a saber llevar adelante, porque estará Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos bendiga durante todo este año y a nuestra Madre Santísima también, que nos proteja y, como les decía, que ponga su pie sobre la serpiente del mal para que no nos domine el mal durante todo este año, sino que solo sea bendición y gracia sobre cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para profesar. Bien, y esta ha sido parte del mensaje que ha brindado el Padre Luis Enrique en la primera Eucaristía del año para la feligresía católica, en donde se ha centrado en una buena política. Ha hecho este llamado para que los políticos busquen y no sean sordos ante el llamado del Papa, para que busquen la paz y también el bien ciudadano. También se ha referido haciendo un llamado porque en la búsqueda de poder a cualquier costo genera injusticia, y esto es lo que está afectando a nuestro país. Esto según el mensaje que ha emitido el padre Luis Enrique Gutiérrez, sacerdote de la Iglesia Católica en la Catedral Metropolitana. Más adelante le estaremos llevando en las diferentes emisiones y en redes sociales todo este mensaje que ha sido pues presentado en esta homilía por parte de la Iglesia Católica aquí en la capital de la República. De momento retornamos con ustedes, compañeros, al set principal. Gracias, Denis. Y en nuestras redes sociales le consultamos cuál es su principal propósito para este 2019. Las opciones: bajar de peso, encontrar empleo, comprar una casa o ser mejor cristiano. Bueno, las opciones están ahí. Hay quienes dirán bajar de peso, y para los que quieren bajar de peso, Cindy,
pendiente el noticiero, porque más adelante les tenemos una sección de ejercicio para que puedan empezar hoy. Con un par de recomendaciones. Así que usted puede participar en nuestras redes sociales y contarnos cuál es su principal propósito para este año. Más adelante veremos también las interacciones de nuestros internautas. Y al volver de la pausa, Cindy, esta es una de las fiestas más tradicionales y más esperadas en Honduras, las 12 campanadas en Comayagua. Donde miles, donde cientos de personas también disfrutan de este evento. Buenos días y feliz año nuevo para todos. Comenzamos en Copeco, donde expertos en meteorología informan que este mes podrían ingresar al territorio entre 5 y 6 frentes fríos. Entre lo que corresponde masas de aire y frentes fríos, esperamos de que se puedan presentar a nuestro país entre 5 a 6 eventos. Frente a la llegada de las bajas temperaturas, sobre todo en las zonas altas, el experto recomendó proteger a los ancianos y los niños. Minutos más tarde nos trasladamos al asilo de ancianos EDER, donde agentes policiales trasladaron a un adulto mayor. Los uniformados informaron que el anciano fue encontrado en la colonia Kennedy sin recordar la dirección de su vivienda. Si usted conoce a los familiares de este hondureño, infórmeles que está sano y a salvo en las instalaciones de este hogar de ancianos para que pasen a recogerlo. Siempre en este centro de reposo los encargados piden el apoyo de la población para poder subsistir este 2019. Tenemos muchas necesidades, justamente en estos momentos tenemos necesidades de lavadoras, secadoras, tenemos problemas eléctricos en las estufas. Igual, ellos a veces tienen gustitos de comer, por así decir, sopa de olla, algo así. Entonces necesitamos esas carnes, los condimentos, entonces les invito a ellos a que nos ayuden. Salimos del centro y nos trasladamos al barrio La Leona, donde los vecinos denunciaron una fuga de agua potable que los empleados del SANA no pudieron reparar en todo el 2018. La gente del SANA lo ha venido a reparar, pero creo que la tubería es vieja, porque más de 5 o 4 veces se ha reportado. Los afectados detallaron que la fuga se convierte en un corredero de agua permanente que baña todas las calles hasta que llega al barrio abajo. Mientras tanto, en otros hechos en el hospital escuela se reportó el ingreso de Fanny Rojas Pavón, de 28 años, quien llegó herida de bala en una de sus piernas. Familiares denunciaron que fue un agente de la Policía Nacional quien le infirió el disparo luego de un altercado ocurrido en la colonia Kennedy, cuando los uniformados le decomisaron productos elaborados a base de pólvora. Finalizamos este recorrido en la residencial La Cumbre, en donde agentes del orden reportaron la muerte violenta de un capitalino. Informes preliminares indicaron que sujetos desconocidos a bordo de un vehículo bajaron a la hora occiso y le impidieron varios disparos. Olman Ucles, Noticieros, Hoy Mismo. Corporal que usas no es para tus piernas. Prueba las cremas Goicochea. Su fórmula con ingredientes de origen natural actúan al instante para que sientas tus piernas más livianas, más relajadas, como nuevas, mejorando la apariencia de la piel, incluso en zonas con arañitas. Goicochea, el especialista en piernas. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Radio Caribe, 93.1 FM La Ceiba. Radio Choluteca, 88.7 FM en la zona sur del país. Ahora con más música. Más música. Más música. Y nada de hablar por hablar. Y lo mejor de la música en español e inglés. Disfrútalo en la nueva programación de Radio Caribe y Radio Choluteca. Baila, disfruta y goza con nosotros. Por eso somos el Sonido Joven. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las reglas de la naturaleza? ¿Cuál es la historia detrás de los inventos?
cómo funcionan las cosas. Si estás interesado en conocer los misterios de la ciencia y tecnología, descúbrelos en Curiosidades, domingo a las 4 de la tarde por TSI. El Señor de los Cielos, nueva temporada, muy pronto, por Canal 5, el líder. ¿Qué más podemos hacer para orar, hija? Es lo mejor que podemos hacer. ¿Va a salvarlo, verdad? Haré lo que esté a mi alcance, pero está en las manos de Dios. Te amo, Johanna. Y eso es lo más importante en el mundo para ti. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Yo haré entrar el Espíritu en ustedes y vivirá. Ven desde los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que viva. Tengo la impresión de que el poder atrae más cosas malas que buenas. Si no son con espadas, son con veneno, intrigas, pasiones. La corona será tuya, tienes mi palabra. El Rico y Lázaro, lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 5, Líder. Este 16 de enero, Cristiano contra Higuaín. Este es Juventus contra Milan. Es el partidazo por la Supercopa de Italia, que se jugará en Arabia Saudita. Y usted podrá disfrutarlo por Deportes Televicentro, la casa de los grandes eventos. Pues que se termine tanta delincuencia en el país, la pobreza, que el país pues prospere. Unidad, también regocijados bajo nuestro Dios, ¿verdad? Que todo el mundo pues le pida a Dios sus buenos deseos y que Él se los va a conceder. Imponente la Plaza Central León Alvarado de Comayagua con la Catedral Fondo, escenario que reunió a miles y miles de hondureños para ser partícipes de este tradicional ya evento de las 12 campanadas para recibir el nuevo año. Un evento que se realiza desde 1999, Comayagua por supuesto se vistió de gala para recibir este nuevo año al son de las tradicionales 12 campanadas. Ustedes lo están viendo, una fiesta, fuegos artificiales, las personas celebrando, familias enteras reunidas en un solo lugar para darse el abrazo de año nuevo y para disfrutar de lo que en este momento se desvía. Las alarmas previas y posteriores a las 12 de la noche desde el antiguo reloj, el más antiguo de América, que fue donado a Comayagua por el rey Felipe III de España en 1591. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias, Aldo, lo tiene Orlin Martínez desde la zona norte del país. Orlin, con usted. Muchísimas gracias, Cindy Valeriano. Pues lamentablemente tenemos que informar de una triste noticia que se ha registrado en la zona norte del país, específicamente en el municipio de Puerto Cortés, donde trasciende la muerte de tres personas que fueron acribilladas en horas de la madrugada. Ya pues en este año 2019, de ese preliminarmente la muerte de tres personas que fallecieron en la colonia Buenos Aires de Puerto Cortés y quienes han sido identificadas preliminarmente como Óscar Armando Paz Núñez, era más conocido como Negro Mataperro, murió dentro de su propiedad privada.
El otro se llamaba Ramón Alan Cornejo y era conocido como Don Bochín. Murió dentro de su propiedad también. Y Héctor Hernán Borja Ríos era popularmente conocido como El Chaparro, quien murió en la calle y fue el primero en ser asesinado, según versión que se maneja desde Puerto Cortés. Nosotros estamos trasladándonos a la morgue judicial de San Pedro Sula, donde trasciende que ya fueron trasladados estos tres cuerpos de estas personas que fallecieron en Puerto Cortés en horas de la madrugada. Otras dos personas fueron trasladadas a centros médicos de la región y se maneja que fue trasladado un joven conocido como Barney y también otro como Guillo, y estos están heridos de gravedad, repetimos, en una clínica de Puerto Cortés. Repetimos, las personas que se manejan, que fueron asesinadas en horas de la madrugada en Puerto Cortés: Óscar Armando Paz Núñez, era más conocido como Negro Mataperro, murió dentro de una propiedad privada. El otro se llamaba Ramón Alan Cornejo y también murió dentro de una propiedad. Y Héctor Hernán Borjas Ríos y otras dos personas que fueron trasladadas a diferentes centros médicos en Puerto Cortés. Esto es lo último que ha trascendido en la zona norte del país. Nosotros estaremos pendientes para brindar mayores detalles cuando nos traemos a la morgue judicial de medicina forense en San Pedro Sula. Compañeros, vuelvo a estudios principales del noticiero hoy mismo. Gracias, Orly. Le daremos seguimiento a esta lamentable noticia: tres personas muertas en las últimas horas iniciando 2019. En otra información, le seguimos informando cómo celebra Honduras este 2019, específicamente en Choluteca, gracias a las imágenes de Javier Palma. ¡Uno! ¡Cero! Ya vimos las imágenes de Nelly Martínez en Comayagua, Javier Palma en Choluteca, y esto aconteció también en Siguatepeque, la ciudad del altiplano. En Siguatepeque, ustedes ven este monigote acá, en el barrio San Ramón, allá al fondo la ciudad también. Los de la quema del monigote y por supuesto los fuegos artificiales que se viven acá en la ciudad de Siguatepeque, sin novedades, sí, un colorido, un ambiente espectacular, contagioso. Acá en la ciudad de Siguatepeque, allá al fondo, la ciudad y el colorido que con el entusiasmo que se vive la celebración o el recibimiento del 2019. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga Siguatepeque, que Dios bendiga a nuestra familia para que tengamos un mejor país, una mejor ciudad, para que tengamos todos, seamos mejores ciudadanos. Así se vive en Siguatepeque como en el resto del país. Aquí estamos, a través de su noticiero hoy mismo le llevamos aquí cómo se vive en Siguatepeque, también el colorido de esta ciudad que es bendecida por Dios. Bien, muchas gracias a Omar Valenzuela por estas imágenes y este reporte. Ahora, Edith Quintero, ¿cuál es la agenda del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en Brasil? Sabemos que se desplazó hacia ese país. Adelante. Gracias, Cindy.
Así es, el presidente de la República junto a la primera dama, Ana García de Hernández, y algunos de sus más cercanos colaboradores, entre ellos el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, llegaron ayer en horas de la noche a Brasilia, la capital de la República Federativa de Brasil, para asistir a la investidura del nuevo presidente de los brasileños, Jair Bolsonaro. Eso pues sucedió ayer, como digo, en horas de la noche. Hoy temprano, y como es una costumbre, como es habitual que lo haga el presidente de la República en cada viaje que realiza, desde muy temprano, junto a miembros de su seguridad personal, pues realizó su tradicional ejercicios matutinos, correr por para él, de esta manera, pues mantener su costumbre de hacer ejercicio y de otro lado transmitir ese mensaje de a los países que visita de la importancia del Honduras Actívate, que se realiza como una iniciativa gubernamental para promover la vida saludable en nuestro país. Ya ha comenzado las reuniones, de hecho el presidente, que tienen programadas a desarrollar en este día, y de inicio se reunió ya con el primer ministro de Marruecos, Saadeddin Othmani, con quien se reiteraron los deseos de reforzar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. Entre la agenda, además de asistir al acto de investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, una de las reuniones más importantes que sostendrá el presidente será con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Todavía eso no ha sucedido, vamos a estar pendientes para en el momento que suceda, informarlo de manera oportuna, probablemente para la emisión de Al Día de hoy mismo. Vamos a tener detalles al respecto y saber cuáles son los alcances de esta reunión. Hay que recordar que Honduras está considerando todavía el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tras haber reconocido hace un año a Jerusalén, o haber apoyado en la ONU una iniciativa para reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Veremos qué es lo que sucede después de esta reunión que sostengan el presidente Hernández y el señor Benjamín Netanyahu, para saber si se toma esa determinación que resulta para algunos controversial y que podría tener algún tipo de consecuencias, el traslado de la embajada hondureña de Tel Aviv a Jerusalén. Por ahora es lo que podemos informar de la agenda del presidente. Hernández, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Eddie Quintero. Y ahora vamos nuevamente, Flavio Pavón. Activado, Flavio. Estamos ahora haciendo recorrido por empresas de transporte. Nuevamente con usted, Díaz. Muchas gracias, y nos encontramos en las terminales de autobuses interurbanos, y nos encontramos de solamente una empresa, la empresa Los Costeños, que va desde Tegucigalpa a San Pedro Sula y viceversa, es la única que está laborando este 1 de enero. Usted puede observar los autobuses, hay 3 autobuses esperando de que los clientes puedan llegar y así trasladarse hacia el destino de origen, como es San Pedro Sula. Es la única empresa que hasta el momento hemos visto que está laborando el 1 de enero, y la afluencia de pasajeros obviamente que es escasa, es poca, y aquí está la terminal. Vamos a tratar de dialogar con ellos. Buenos días, vamos a ver, y aquí están Los Costeños, es la única empresa que está trabajando el día de hoy. Es importante que la gente tenga conocimiento de que esta empresa es la única que está dando el servicio. Buenos días, señora. Es la única empresa que está laborando el día de hoy. Permiso. Venga, solamente la información, para que la gente venga y la gente así tenga conocimiento que están laborando ustedes. Ok, muy amable. Pues lo que le queremos nosotros dar a informar a la población, a aquellas personas que tienen intenciones de viajar hoy hacia San Pedro Sula, que vengan, porque esta empresa, Los Costeños, que va de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, es la única que está laborando. Y como usted puede observar, en este momento no hay pasajeros.
no hay pasajeros, allá están unos abordando, porque aquí esta empresa obviamente que va a aprovechar, porque hasta el momento ellos son los que están prestando el servicio hacia San Pedro Sula. Son 3 unidades, van a esperar de que quizás se llene y así puedan irse hacia su destino final, que es San Pedro Sula. Y aquí van. Señora, ¿usted va de viaje? Sí, vamos a trabajar. A trabajar. Sí. ¿Qué le parece? ¿La única empresa que está trabajando el día de hoy? Eso miro yo con esa empresa, el costeño. Es el único bus que trabaja y días de feriado. ¿Y usted decía qué tal que llegue y no encuentre ninguna empresa? No, yo ayer vine a preguntar si iban a salir y solo esto me dijeron que iban a salir los costeños. ¿De dónde se dirige usted? Voy para La Paz, a vender para una feria de carne. Como dicen, terminó Navidad y a darle. Vamos a el comercio a otro lado. Sí, hay que ir a buscar, a trabajar, porque no podemos estar de balde. Muy amable. ¿A qué feriado? Muy amable, muchísimas gracias. Esto es lo que podemos informar desde un sector de Comayagüela, donde las empresas, una empresa de transporte está laborando acá en la capital y es la que va de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula. Este es mi informe, yo regreso con ustedes al estudio. Tocó a Colón el año nuevo gracias a Isabel Antunes, nuestra corresponsal, que tenemos estas imágenes para dárselas a conocer a usted, con fuegos artificiales, con mucha pirotecnia, como en cualquier parte del país, como ya se lo hemos mostrado. Bueno, y Tocó es una ciudad también bastante alegre, una ciudad con bastante vida nocturna, y bueno, Isabel Antunes nos manda estas imágenes, luces, fuegos artificiales, quema de monigotes, despidiendo 2018, dándole la bienvenida a 2019 en Tocó. En resumen, Aldo, todo Honduras tronó esta medianoche, porque ya les hemos mostrado imágenes de Tegucigalpa, San Pedro, Siguatepeque, en Comayagua, por supuesto, y ahora en Tocó a Colón. Y en medio de todo, creo que la expectativa de la gente por entrar a un nuevo año con nuevas expectativas. Así es, ahora hacemos un contacto con nuestro compañero José Luis Herrera desde la zona norte del país. Adelante. Muchísimas gracias. Empezamos este 2019 desde la morgue del Ministerio Público aquí en San Pedro Sula, donde desde ayer en horas de la tarde se reportan hasta el momento 5 personas que han ingresado muertas aquí a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula. Hablamos de un joven, Carlos Omar Enamorado, de 20 años de edad, quien murió ayer alrededor de la... lo asesinaron ayer alrededor de la 1 de la tarde. Y el levantamiento se realizó a las 3 de la tarde. Luego, esto fue en el sector de Champeríos, en Choloma Cortés. En este momento acaban de ingresar 2 cuerpos provenientes de Puerto Cortés, muertes violentas, muertes a tiros, que vienen llegando desde Puerto Cortés. También se reporta la muerte de otra persona del sexo masculino, proveniente del sector de Lloro, quien fue abatido a disparos. También se reporta el ingreso de una persona proveniente del sector de La Barca. Hablamos de un señor que supuestamente ayer, mientras manipulaba su arma y luego al querérsela colocar en la cintura, este señor pues se pegó un tiro en la costilla, muriendo pues en una clínica privada, y fue trasladado ya aquí a la morgue en San Pedro Sula. Hablamos también de otra persona que fue apuñalado en el sector de la Guacamaya, en Villanueva Cortés, fue trasladado a una clínica privada donde se hizo el levantamiento correspondiente y ya está aquí en la morgue del Ministerio Público. Se nos informa de un levantamiento pendiente en la morgue del Hospital Mario Catarino Rivas, de donde estaremos transmitiendo un contacto en vivo empezando el 2019 desde aquí, desde San Pedro Sula. Regresamos con ustedes al estudio. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias con Denis Salgado, otro menor de edad quemado por pólvora. Denis. Así es, Aldo. Nos encontramos con el doctor Darío Zúñiga. Él es uno de los encargados del Centro Hondureño de Atención al Niño Quemado. Porque
un menor de edad más se suma pues a la cifra de quemados por pólvora en esta temporada. Buenos días, doctor. Buenos días. Sí, la verdad que es un niño de 10 años procedente de La Paz y fue por una quemadura por escaldadura, también por agua caliente. Sí tenemos alrededor de 4 niños aún ingresados por el tema de la pólvora, pero están fuera de peligro totalmente y estables en su condición. O sea, ¿este niño no fue quemado por pólvora? No, este es un menor que viene del procedente del departamento de La Paz y pues se suma, ¿verdad?, a este gran 90% de causas que tenemos por escaldaduras o agua caliente. ¿Verdad? ¿A qué hora se registró el ingreso de él? En horas de la madrugada. Fue referido al hospital de La Paz a las 2:30 de la mañana y también pues un menor que se presentó al Centro Hondureño del Niño Quemado, pero con una fractura en la mano debido a la detonación de un mortero en su mano. Fue contrarreferido al hospital de escuela porque ya cuando hay afectación de hueso, pues ya pasa a la especialidad de ortopedia. ¿Qué es lo que se maneja en este niño que se quemó aquí en el departamento de La Paz y nos maneja usted? Fue por escaldadura. Si le explicamos a los televidentes, ¿qué es una escaldadura y qué fue lo que le afectó a este menor de edad? Bueno, una escaldadura es un contacto con agua caliente o con algún líquido caliente. Ya hay estadísticas en los 10 años que Fundaniquem se ha hecho cargo de lo que es el manejo y atención del niño quemado, pues tenemos que en nuestra estadística dice que el 90% son producidas por este tipo de quemaduras, por escaldadura o agua caliente. De las aguas calientes, por decirlo así, el café es la número uno, luego sigue el agua de la sopa de los frijoles y luego las sopas instantáneas. Es decir, tenemos bien establecido esto y por supuesto, como decíamos anteriormente, Navidad es, además de pólvora, comida, tamales, torrejas, agua caliente en diferentes formas, miel. Así es que es importante mantener los cuidados en la cocina, aún hoy y siempre, ¿verdad? En el manejo de la cocina, y de evitar que nuestros niños pequeños estén en ella. ¿Este menor de edad dónde fue afectado y cuál es el estado actual de salud? Se encuentra estable. Se afectó parte de su espalda, parte de sus glúteos y un poquito de sus piernitas, pero es un 10%, entonces es algo que es... tiene que ser ingresado y manejado durante una semana o dos, pero que está fuera de peligro. Muchísimas gracias al doctor Darío Zúñiga, el ex pediatra del Centro Hondureño de Atención al Niño Quemado, reportando este caso en el que un menor fue afectado por quemaduras, pero por escaldadura, no por pólvora. Por pólvora ya se maneja que al menos 3 han sido las víctimas que se registraron durante la noche de ayer y que fue su ingreso registrado aquí en el Hospital Escuela Universitario, pero es un dato que les estaremos confirmando más adelante con las autoridades correspondientes. De momento retornamos al set principal, compañeros. Sí. Gracias, Denis. Y con esto hacemos una pausa comercial. Vamos a hacer la pausa, pero cuando regresemos le contamos cómo celebró Progreso, la ciudad ribereña del Progreso, al volver. Hondureña que puedan cumplir sus metas, sus sueños y que, bueno, un súper 2019 para todos y cada uno. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido, asepsia. Las hemorroides pican, arden, se hinchan y duelen mucho. Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro. Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon. Con Nixon me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido, asepsia. Este 1 de enero a las 6 de la tarde daremos un vistazo a las mejores películas que se estrenaron en el 2018, además de una probadita de todo lo que nos viene en el 2019. Preparen sus palomitas y su fresco preferido, porque esto es Butaca VIP. We'll be right back.
los creadores de las más aclamadas producciones bíblicas. Mi hijo amado. ¡Acción! Llega a Canal 5 una superproducción. ¿Tendrás ese don? ¿Qué don? ¿Será que Dios te revela el futuro a través de tus sueños, hermano? Una historia emocionante. Yo nunca voy a olvidar a mi hijo. José de Egipto. Gran inicio, sábado 5 de enero, 6 de la tarde, por Canal 5, El Líder. Lo que acaba de unir Dios, que no lo separe el hombre. O la muerte. La muerte será el comienzo de una nueva vida. Soy León Carvajal, te lo juro. Pero los secretos quedarán al descubierto. La vida me dio una segunda oportunidad para entender qué es lo que pasaba dentro de esa casa. Y regresará por venganza. Te juro por mi vida que los culpables van a pagar por lo que hicieron. Michelle Brown. ¿Ahora tú me vas a decir cuál es tu problema conmigo? ¿Así quiere que le diga cuál es mi problema con usted? A mala muerte, lunes a viernes, 7 de la noche por Canal 5, El Líder. El Señor de los Cielos, nueva temporada, muy pronto, por Canal 5, El Líder. Mis mayores deseos para el 2019 sería que haya paz en nuestro país, que nosotros seamos más esforzados, que las madres y los padres sean responsables con sus hijos, y que haya trabajo y haya paz y amor para todos. Vamos a informar en este momento con Ricardo Benedict. Ya le mostramos cómo amanecieron las calles con promontorios de basura en diferentes sectores de la capital. Han iniciado ya las labores de limpieza, Ricardo. Buenos días de nuevo, Cindy, Aldo Enrique, amigos televidentes de esta primera edición de Noticias en el centro de Tegucigalpa. Les muestro cómo quedó, cómo dejó el año 2018. Mire toda la cantidad de desechos sólidos, de basura que deja este año 2018, producto de las celebraciones y producto de las comidas de manzanas, uvas y otras... Y otros comestibles que los capitalinos han dejado. Prácticamente son desechos de basura y aquí hay un gran trabajo precisamente para los recolectores, sin duda alguna. Aquí hay un trabajo porque toda esta calle está llena de basura en el pleno centro de la capital y hasta este momento algunas cuadrillas han comenzado ya a limpiar todo este sector, no sé cuánto tiempo les va a llevar. Sin embargo, lo que ustedes pueden apreciar es precisamente esto, que ya los recolectores de la basura comenzaron a realizar su trabajo para darle, devolverle la cara al centro de Tegucigalpa, que ha quedado totalmente, bueno, sucia, careta, tal así como lo están apreciando en este sector, precisamente en Comayagüela. Desde muy tempranas horas de la mañana, los trabajadores de la recolección haciendo lo que realmente tienen que hacer. Amigo, ¿desde qué hora está levantado usted, amigo? Sí, amigo, nosotros levantamos tempranito, desde las 5 estamos ya levantados. Sí, nosotros levantamos desde las 4:40, ya vamos para la chamba, ya. Ya, ¿y esta, qué piensa de esta gran cantidad de basura? No, mire, que esto, como dije en varios, esto nunca se va a acabar, amigo. Entre más basura usted va a botar, Más basura más bien le ponen aquí. ¿Cuántos sectores ha visitado a esta hora? No, mira, ahora andamos aquí en Comayagüela porque hoy aquí los mandaron. Y la verdad no creo que terminemos ahorita porque ahí como está. Es difícil, ¿verdad? Difícil. Feliz año. Bueno, buen trabajo. Tiene trabajo para rato. Tiene trabajo para rato porque aquí hay, mire, esta gran cantidad de basura y algunos indigentes que se aprovechan, que de eso viven y que prácticamente han hecho la recolección de lo que les corresponde para poder continuar esto, que ellos prácticamente de lo que viven. Es lo que podemos informarles, Cindy, Aldo Enrique.
con ustedes. Gracias, Ricardo. Al iniciar un nuevo año es propicio también proponer metas, realizar evaluaciones de nuestros planes, de nuestros proyectos, y por eso hemos invitado esta mañana al experto psicoterapeuta, el señor Guillermo Muñoz, para que nos cuente un poco cómo proponernos metas, cómo establecer planes y propósitos de año nuevo. Don Guillermo Muñoz, es un gusto saludarlo aquí en Hoy Mismo, primera edición. Buenos días. Gracias, Aldo y Cindy. En este fin de año, pues podemos tener dos caras de la moneda para terminar el 2018 y para comenzar el 2019. En primer lugar, para terminar bien el año, necesitamos preguntarnos, bueno, lo que pasó ya pasó, ¿qué queda? Bueno, queda la humildad. Es un buen momento para reflexionar si nos equivocamos, si cometimos errores. Es un momento para no justificar, sino para perdonar. Ir a la persona, me equivoqué, perdóname. Y también es un buen momento para que nosotros pensemos en que sí podemos mejorar, sí podemos cambiar. También a fin de año podemos evaluarnos cómo estuvimos en el área espiritual, cómo estuvimos en el área económica, cómo estuvimos en el área emocional. Piensa, ¿te acercaste al Señor este año? Piensa, ¿cómo estuvieron tus relaciones personales con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos? ¿Cómo manejaste las finanzas este año? Y también es un momento para terminar con gratitud, pensar en lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Podemos tener tantas bendiciones, hagamos un inventario de las cosas que sí tenemos. Podemos hablar, podemos respirar, tenemos vida, tenemos un techo, esas cosas que Dios nos ha dado, seamos con gratitud, tengamos gratitud. Y para comenzar bien el año, debemos de comenzarla con fe. Debemos de creer que podemos tener un futuro mejor. Pero este futuro no depende de terceras personas. La fe es creer que puedo impulsarme a salir adelante, a terminar esos proyectos que he tenido en mente. También podemos comenzar el año con estrategia. Debemos de trazar una ruta crítica, establecer objetivos, establecer metas, establecer acciones. Un objetivo me dice, ¿qué deseo? Deseo tener salud. Una meta me dice, voy a comer menos carbohidrato. Una acción me dice, voy a caminar 3 veces a la semana. Voy a dejar de comer esos carbohidratos que tanto a veces nos engordan, ¿verdad? Y por último, podemos tener una perseverancia. Debemos de perseverar. No descansemos, avancemos, aunque sea despacio, aunque sea poco a poco, pero avancemos, porque la perseverancia garantiza el éxito en nuestros proyectos. Gracias y volvemos al set con ustedes. Gracias, pastor. Y este es un ambiente de lo que hemos presentado en el noticiero y, por supuesto, vamos a mostrarles imágenes también del Progreso que no les habíamos mostrado. Choluteca, Comayagua, Progreso y Lempira recibieron entre luces, petardos y fuegos pirotécnicos el 2019. Vamos en este momento a informar nuevamente con Eddie Quintero desde la morgue del Ministerio Público aquí en Tegucigalpa. ¿Qué reportes tenemos desde este sector, Eddie? Aldo, la conclusión que sacamos es que los jóvenes siguen siendo víctimas de la violencia. Según el registro oficial, acá en la morgue del Ministerio Público, en las últimas horas se reporta el ingreso de 3 cadáveres, 2 de ellos jóvenes, un menor de edad de apenas 13 años que murió en el hospital escuela a causa de heridas de bala. También un joven llamado Alvin Samir Romero González de 18 años que murió también en el hospital escuela por heridas de causadas por arma de fuego. Y el señor Héctor Orlando Rodríguez de 52 años, también su causa determinada por arma de fuego de
pero esto ocurrió en la comunidad de Yuscarán, El Paraíso. Son los tres ingresos que se registran oficialmente en las últimas horas aquí en la morgue capitalina. Es lo que podemos informar brevemente y lamentando que, como decimos, sean jóvenes quienes estén siendo víctimas de la violencia en su mayoría. Con ustedes. Gracias, Eddie Quintero. En efecto, son jóvenes, personas jóvenes las que lamentablemente siguen siendo víctimas de la violencia. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos, una importante reflexión a cargo de el obispo René Peñalba. Los hermanos, en esta hora solemne en la que venimos a entregar al Señor con gratitud un año que concluye y a recibir con la fe puesta en sus promesas el año que se inicia, quiero decirles lo siguiente. Bueno, pues este año espero que en nuestro país la educación mejore, que la salud mejore, que podamos tener una mejor vida, que todos podamos cumplir nuestros deseos, nuestros proyectos y que cada vez todos luchemos por un Honduras mejor. La caspa no es un problema superficial y te lo demostraremos. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo que produce la caspa. Medicaz es el champú especializado que evita que el hongo que produce la caspa sobreviva, dejándote un cabello y cuero cabelludo sanos en pocos días. Cambia tu champú de siempre por un tratamiento que sí acaba con el hongo de la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicaz. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen. Si quieres asistir al concierto de Plácido Domingo este 10 de enero, no te despegues de nuestra pantalla. Desde hoy y hasta el 10 de enero estaremos entregando boletos para ver al mejor tenor del mundo, gracias a Canal 5 y TSI. Comenzando el nuevo año, llevamos hasta tu pantalla tres fantásticas producciones para que compartas en familia. Las alocadas aventuras que deberá vivir una pequeña cebra para encontrar las rayas que le faltan. No me rendiré. Garantiza devolverte las rayas naturales. Queremos cebras valientes como tú. Kumba, a las 8 de la mañana. Una bella intrusa llega al mundo de los monstruos. ¡No! Monsters Inc. a las 9:30 de la mañana. Y antes de ser terribles monstruos, ellos tuvieron que educarse. Toda mi vida espera este momento. Seré el mejor asustador. Su compañero también estudia para asustador. ¡Archimedes, amigo! ¡Eso fue increíble! Monsters University, a las 11:30 de la mañana. No te las pierdas, el 1 de enero a partir de las 8 de la mañana por Telecadena. Los problemas de la vida. Tengo que hacer algo para ayudar a mi hija. Por favor, alguien ayúdeme. Son diferentes para cada uno. Me encargo mucho a mi hijo. Pero es la misma fe. Ayúdame, por favor, madre. Que nos da esperanza. Virgencita de Guadalupe. A todos. Virgencita de Guadalupe, te lo pido. La Rosa de Guadalupe Estelar, lunes a viernes, 6 de la tarde por Canal 5, El Líder. Esto es lo último en noticias. Lo último en noticias con usted, Flavio Pavón. Sí. Muchas gracias. Nos encontramos acá en la colonia Lincoln, donde una joven se encontró degollada. De acuerdo a lo que nos han mencionado, se llamaba Silvia Elizabeth Raudales, de 22 años. Como a las 5 de la mañana recibió una llamada la Policía Nacional
y llegaron a este lugar donde ya se encontró muerta a la joven Silvia Elizabeth Raudales. De acuerdo a información que nos han proporcionado, ella fue degollada por parte de personas desconocidas. Ya se han hecho presentes los elementos de la Policía Nacional, asimismo como el laboratorio móvil criminalista del Departamento de Policía de Investigaciones, la DPI. También ya hay reconocimiento por parte de Medicina Forense, donde en este momento ya se va a llevar el cadáver hacia la morgue judicial del Ministerio Público. Queremos repetir el nombre de la joven. Se llamaba Silvia Elizabeth Raudales, 22 años. La persona falleció degollada por personas desconocidas a eso de las 5 de la mañana del día de hoy, de acuerdo al informe que nos ha proporcionado la Policía Nacional. Esto es lo que podemos informar desde este lugar. Yo regreso con ustedes al estudio. Bien, gracias, Tulio Pavón, por este suceso que aconteció en la colonia Lincoln. Vamos ahora hasta San Pedro Sula. Orlin Martínez, ¿qué nuevos elementos hay sobre el caso que informábamos más temprano de la muerte de estas tres personas en Puerto Cortés? ¿Qué nuevos elementos? Buenos Aires, pues ya han sido identificados las tres personas que les mencionábamos anteriormente. También el señor Ramón Alas Cornejo y la otra víctima es Héctor Hernán Borjas. Pues se nos ha manifestado preliminarmente que habría muerto una cuarta persona en una clínica de Puerto Cortés, pero esta información aún está por confirmar por parte de las autoridades de la Policía Nacional. Sin embargo, en este hecho también mencionábamos que resultaron dos personas heridas y que solo fueron identificados por sus apodos, y es uno identificado como el Barney y el otro como Huguillo. Aparentemente, pues, este hecho ocurrió precisamente por disputa de territorio entre bandas que se pelean el territorio de venta de droga en ese sector. Esa es la información que se nos ha manifestado preliminarmente. Pues ya han ingresado dos de los cuerpos aquí a la morgue de Medicina Forense, quienes venían en un vehículo del Ministerio Público. Se está a la espera de que llegue una tercera víctima. A los familiares, pues, también no han llegado, ya vienen en camino de acuerdo a esta información que se nos ha proporcionado. Pero de momento sí podemos confirmar la muerte de estas tres personas: Óscar Armando Paz Núñez, Ramón Alas Cornejo y Héctor Hernán Borja Ríos. Estos, pues, vivían, repetimos, en una invasión más conocida como El Hoyo, cerca de la colonia Buenos Aires, en el municipio de Puerto Cortés. Cabe mencionar, Aldo Romero, Cindy Valeriano y televidentes del noticiero Hoy Mismo, que ayer también ingresó aquí a la morgue del hospital Mario Catarino Rivas un ayudante que nosotros estuvimos informando que murió producto de un asalto en el sector de Baracoa Cortés, y también ingresó más tarde, a eso de las 11 de la noche del 31, el cuerpo de un guardia de seguridad que fue acribillado por sujetos en una clínica privada de Puerto Cortés, quien fue asaltado y posteriormente lo asesinaron las personas que, pues, llegaron directamente para robarle el arma. De manera que, pues, es lamentable los hechos que han ocurrido en el municipio de Puerto Cortés. Este es mi informe, Aldo Romero, Cindy Valeriano. Vuelvo a estudios principales del noticiero Hoy Mismo. Gracias, Orlin, por esta información. Ahora, Denis Salgado, usted nos actualiza el número de menores quemados. Adelante. Thank you.
Gracias, Cindy. Ya podemos confirmar la cantidad de niños que fueron atendidos aquí producto de la quema por pólvora y también por otras sustancias. En este momento el dato nos lo confirma el licenciado Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela Universitaria. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Denis. Feliz año. Feliz año también a todos los televidentes de TSI. Aunque no hubo amputación de dedos en estas fechas, sí se atendió entre el 31 ya de diciembre, amanecer el 1 de enero del nuevo año, un total de 5 personas lesionadas por manipulación de polvo. De estos, 3 han sido adultos y 2 han sido menores de edad. En cuanto a los adultos, puedo informarle que uno de ellos tiene 24 años, se lesiona tras la manipulación de un mortero, él residía o reside en la colonia Cerro Grande de acá de Tegucigalpa. Además, se atendió a 2 personas más que fueron manejados de manera ambulatoria. Los nombres no los desconocemos porque por eso no fueron hospitalizados. El último de ellos sale del hospital a eso de las 6:45 de esta mañana. Los 3 adultos estables y fuera de peligro. Además, se recibieron a 2 menores de edad, pero ya en el bloque materno-infantil, en la emergencia pediátrica. Uno de ellos permanece hospitalizado y se trata de un menor con apenas 16 años de edad, con trauma en el tórax a esta altura, y además tiene lesiones en la falange distal del dedo meñique de la mano derecha. Él reside en la colonia Villanueva. Este pequeño va a permanecer hospitalizado durante algunos días, pero se encuentra estable y fuera de peligro, y además se atendió a otro menor de 15 años de edad, quien tiene fractura en una de las manos, y además llegó aquí bajo los efectos del alcohol, alcoholizado con apenas 15 años, fue valorado aquí. Luego fue trasladado hasta el Centro Nacional de Niños Quemados. Sin embargo, como presenta fractura, ya no se cuenta con un ortopeda y fue devuelto para el bloque materno-infantil y aquí va a continuar con el proceso de recuperación. Las atenciones también, el primer niño nacido en 2019, ¿tienen el dato ya? Sí, no sé si en este momento ustedes compartirán el vídeo, pero se trata de un pequeñín, un varón que pesó cerca de 2.4 kilos, nació a las 2 de la mañana con 18 minutos, hoy sí hubo que esperar un poco más de tiempo, no fue tan cercano a la medianoche. Esto ocurre en la sala, unidad de labor y parto del bloque materno-infantil. La madre es Misquita, de 17 años de edad, es una menor de edad, y de acuerdo a lo que conocemos, ella se traslada desde la Mosquitia desde hace algunas semanas atrás, ya que era considerado un embarazo de alto riesgo porque sufría de alta presión. Entonces fue manejado ya aquí en la recta final del embarazo en el centro asistencial. ¿Aún no se conoce si ya lo bautizaron, si ya lo inscribieron con un nombre? La madre tiene alguna dificultad para poder expresarse de manera verbal, ya que es Misquita, pero bueno, le preguntamos cuál sería el nombre y nos decía que hasta este momento no. El nacimiento, reitero, ocurre a las 2 de la mañana con 18 minutos y el niño se encuentra en perfectas condiciones. ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cuál es el estado de salud de ambos? De la madre y al menor están muy bien. Asumimos que ya en horas del mediodía, la jovencita en compañía del menor serán ya trasladados a la sala de puerperio normal, así que se encuentra en perfectas condiciones, así como espero que nazca el tuyo ya en los próximos meses. Muchísimas gracias, Miguel Osorio, y también feliz año nuevo. Nosotros desde acá reportándole todo lo que acontece desde el Hospital Escuela Universitario. Compañeros, con este informe retornamos al set principal. Bien, un varoncito. Entonces, a las 2:18 en el Hospital Escuela, no tan cercano a la medianoche, fue a las 2:18 en el Hospital Escuela. Habrá que ver en el Seguro Social y también en los hospitales privados. Pero un varón. Bien mencionado. Una menor Misquita. Así es. Bien mencionado el portavoz, que es de una menor de edad, pero es un varoncito el que ha dado los primeros llantos en este 2019 en el Hospital Escuela Universitario. Y ahí lo tenemos. Lindo, peludito salió, mire. Tendremos informes desde San Pedro Sula con José Luis Herrera, sucesos antes. Eddie Quintero, un recorrido por negocios y comercios. ¿Cómo está el ambiente en la capital? Aldo, déjeme decirle que, bueno, cuando son las 8 de la mañana y con 30 minutos, los negocios en el centro de la ciudad están cerrados. Aquí no hay movimiento comercial a esta hora. Lo mismo, también la presencia de ciudadanos, de personas por este sector es muy escasa.
como decimos, es habitual que después de una noche de celebración ocurra pues lo que podemos apreciar. Lo que sí también podemos mostrar aquí con mi compañero Jorgito Barahona son los vestigios que quedan después de estas celebraciones, que es precisamente toda esta basura que queda tirada en las calles. Y bueno, las cuadrillas de limpieza de la Alcaldía Municipal del Distrito Central al parecer también se dieron feriado y no han pasado haciendo lo propio. Es lamentable ver este escenario el 1 de enero, pero bueno, quizá algún día, ¿verdad?, aprendamos a poner la basura en su lugar. Vamos a caminar un poco más aquí, Jorge, para mostrar precisamente que pues no hay actividad. Ya hicimos un recorrido hasta un poco más cerca de la plaza y definitivamente no hay actividad comercial, más que algún par de personas que han puesto sus negocios ambulantes y que terminan atendiendo a las personas que buscan algo de comer. Lo último que quiero mencionar, Aldo y Cindy, solo para mencionar, es que, bueno, esta calle estuvo cerrada hace algunos meses producto de una reparación que se hizo en este lugar. Y bueno, la reparación que se hizo ya está deteriorándose en el pavimento. Precisamente acá lo podemos apreciar de una manera más evidente. Es lo que ocurre cuando llegan cuadrillas que rompen la calzada y después reparan, pero vea. Amados hermanos, en esta hora solemne en la que venimos a entregar al Señor con gratitud un año que concluye y a recibir con la fe puesta en sus promesas el año que se inicia, quiero decirles lo siguiente. El año 2019 será un año de renuevos. ¿Qué quiero decir con esto? Será un tiempo para germinar. Escuchen bien, todo aquello que el Señor podó en nuestras vidas. En el Evangelio según Juan capítulo 15, versículo 12, lee lo siguiente: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Cortar y podar no es lo mismo. Cortar, en los textos originales, es alejar, propiamente es separar, del griego airo. Podar, en total sentido contrario, es limpiar y literalmente es preparar, del griego kathairo. ¿Qué significa, amados hermanos, esta palabra para nosotros de cara a un año que se inicia? Significa que vienen bendiciones,
que han estado retenidas por causa del tiempo de poda que estuvimos viviendo. Pero ahora, esa bendición retenida se suelta en el año de renuevos. Significa también esta palabra que viene un tiempo de aceleramiento en el cumplimiento, escúchese bien, de ideas, de sueños, cumplimiento de proyectos que estaban detenidos o estaban estancados. También significa esta palabra que los vientres físicos y espirituales serán visitados por el poder de Dios. Habrá nacimientos en vientres que estaban infértiles, así como nacimientos exitosos de nuevos proyectos y nuevos emprendimientos. Lo que estoy diciendo es que lo que hasta el 2018 fue dificultoso y escabroso, en el 2019 será fácil. Las cosas correrán en la ruta del éxito y de la bendición. Pueblo de Dios, preparémonos para un tiempo de renuevos. El tiempo de poda concluyó. Viene un tiempo de renuevos, de germinar lo que el Señor podó en nuestras vidas. Hagamos correr esta palabra. Entre más la hablemos, la declaremos y la oremos, con más poder se activará en nuestras vidas, en nuestros asuntos. Amados hermanos, digamos juntos, con poder, en esta hora, año 2019, te declaramos año de renuevos. Que el Señor les bendiga, mi abrazo fraterno, mi amor para ustedes. Donde están, estoy yo, en mi espíritu y en mi corazón con ustedes. Dios les bendiga. Oportuno el mensaje del obispo René Peñalba en este inicio de año nuevo. Bien, en este inicio de año nuevo, algo también muchos quieren bajar de peso. Dicen que como tenemos la pregunta en redes sociales de que cuál es el propósito de año nuevo, muchos están poniendo aquí ya bajar hacer ejercicio. Peso. Así que afuera corbata, afuera saco. Se pone los tenis. ¿Y qué viene? Que al regresar vienen ciertas recomendaciones y también una rutina para que usted inicie este 2019 activo. El 1 de enero de 1967, el Papa Pablo VI proclamó para cada 1 de enero la celebración del Día Internacional de la Jornada por la Paz. Y como es costumbre, se propone para la reflexión de todos los fieles el mensaje del Papa Francisco que este 2019 lleva por título La Buena Política al Servicio de la Paz. El deseo de la Iglesia Católica de que esta celebración se realice en esta fecha es porque representa el principio del calendario que mide y describe el camino de la vida en el tiempo, que sea por la paz con su justo y benéfico equilibrio que domine el desarrollo de la historia futura. Del mismo modo, también señala que la finalidad no es que sea solamente una fecha católica, sino que represente la armonía de las diferentes religiones y culturas del mundo. Cindy Valeriano, Noticiero Soy Mismo. Las hemorroides pican, arden, se hinchan y duelen mucho. Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde adentro. Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon. Con Nixon, me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia Carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia Carbón. Rápido asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. TSI presenta Trinidad Santa Bárbara. Un lugar lleno de historia y cultura. Creadores del evento más grande del año, Chimeneas Gigantes, El Circo. El origen y la evolución del espectáculo circense. Un especial lleno de magia y alegría. Chimeneas Gigantes, este 1 de enero a las 4 de la tarde por TSI. No me digas, novato. ¿Sí, niño? ¿Esto saldrá en televisión?
Sí, es posible. Disfruta de las mejores tortas. Eso nos inspira a todos a llegar más alto. En el mejor espacio de películas del país. Tengo los cuernos para probarlo. ¿Está bromeando? No es ninguna broma. Noche de gala, todos los domingos, 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Yo sé que te destruí. ¿Creíste que sería tan fácil en serio? No te librarás de mí tan fácilmente. Érase una vez, sexta temporada, gran estreno, 3 de enero, 2:30 de la tarde, por Canal 5, El Líder. Bueno, mi deseo es para la familia hondureña que este nuevo año sea un año lleno de muchas bendiciones, de mucha unidad, de mucho trabajo y pues, bueno, que todas nuestras metas que no pudimos cumplir este año, que este nuevo año, este próximo año sean, las podamos lograr. Cómo Honduras celebró el inicio del año 2019 en diferentes partes del país y el mundo, por supuesto, también lo hizo. Estamos viendo imágenes de Australia, Corea del Norte, Nueva Zelanda y, por supuesto, de Dubái. Bien, demostramos, en efecto, cómo Nueva Zelanda y las islas cercanas celebraban la llegada del nuevo año, posteriormente en Australia y, pues, la majestuosidad de Dubái. Y Corea del Norte también con sus tradicionales y coloridos trajes y arte recibieron el 2019. Bueno, y es que este 2018, Aldo, usted perdió la cuenta de los tamales. No, controlamos los tamales. Controlamos los bueno, tamales. Pero tenemos a nuestro compañero Aesbon, que hoy está con nosotros y que nos va a mostrar una rutina para aquellos que comieron de más en este mes y que necesitan ponerse en rutina y en línea. En 4 minutos, una rutina de ejercicios en su casa, que lo deja como nuevo. Para que se levante activo este 2019, adelante. Gracias, Aldo, gracias, Cindy, gracias, público televidente. Hoy, 1 de enero del 2019, ¿qué manera más interesante de empezar el año que con esa meta clara de tener salud y calidad de vida? ¿Sabían ustedes que según la Organización Mundial de la Salud, el ejercicio y la buena alimentación son factores fundamentales para la buena salud? Empecemos un poquito estirándonos, mire, estirando un poquito, vamos a hacer un poquito de ejercicio hoy, estirando, y esto por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo un poco rápido, pero antes de empezar una rutina de ejercicio, usted debe de estirar un poquito, estirar, calentar, y vamos a hacer en este momento una rutina de 4 minutos, vamos a poner el tiempo, y vamos a hacer sentadillas, mire. Aquí, la rodilla no debe pasar de la punta de los pies, no debe pasar. Y vamos a hacer despacito, despacito. La columna debe estar recta, el pecho hacia el frente. Y luego puede hacerlo un poquito más intenso y empieza a hacerlo. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Y descansa unos 20 segundos.
Estamos con el tiempo. Dicen los expertos que el ejercicio sí es fundamental, pero cuando usted ve la ley 80-20, ¿cuánta gente hace ejercicio y no tiene resultados? El punto es 80% alimentación, 20% ejercicio. Un poquito de pechadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si usted está en casa y no puede, puede poner esta posición. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 20 segundos de descanso. Le decía, importante, ¿cuántas personas hacen ejercicio y no tienen resultados? Van al gimnasio o van a la clase de baile y luego se comen un poco de harina, un poco de azúcar, un poco de grasa. No tiene sentido. Hoy vamos a hacer un poquito de abdominales que se llama la plancha. Y es, en su casa todo esto lo puede hacer. Espalda recta y se pone ahí y cuenta 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, lo que usted aguante, máximo un minuto para empezar. Y ahí va corriendo el tiempo. Recordando, importante, ¿cuántas calorías usted quema en 10 minutos de ejercicio y cuántas calorías está comiéndose en el desayuno, el almuerzo y la cena? 40 segundos y luego descansa. Son 40 de ejercicio y 20 de descanso, pero muy importante es el 80% de su resultado tiene que ver con lo que está comiendo, y todas las calorías que usted coma de más debe entender que las tiene que gastar. Un poquito más, 60 días y vamos con lo último. Vamos a repetir 60 en un minuto. 4, 5, 6, 7, vamos al 2, 8, 9, Cindy, vamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4. Con tacones. Ya perdí la cuenta. Con tacones. ¿Cuánto van? Ok. Se me fueron los 40 segundos. Y ahora sí, respira y descansa. Descansa. Y ya. Fueron 4 minutos de ejercicio. ¿Qué tal estuvo el ejercicio? ¿Cómo estuvo? Increíble. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Usted hace la ruta de 4, rutina de 4, descansa un minuto y lo vuelve a hacer. Y otra vez, 4 minutos, descansa y lo vuelve a hacer. 20 minutos diarios. La verdad es que cuando usted cuenta 24 horas al día y solo 20 minutos al día, durante 30 días en el mes, 600 minutos de ejercicio. ¿Por qué es importante el ejercicio? Ayuda para los huesos, para los músculos, para las defensas, para la autoestima, para el corazón, para la menopausia, ayuda para todo. De hecho, ya los expertos pusieron el ejercicio en la base de la pirámide nutricional. Ahora hablemos un poquito de la alimentación. ¿Cuánta gente, Aldo, tenemos nosotros en casa en este momento que empezaron hace un año y querían este 2018 que acaba de pasar tener el mejor año de toda su vida? El problema es que cuando caemos en las tentaciones, pequeñas tentaciones de que no entendemos, un pedacito de comida rico, un tamalito, un chicharrón, una torreja, no sé, un arroz relleno, rica la comida, es innegable, la verdad es que es innegable. El problema es cuando empezamos y soltamos la cuerda, empezamos a comer de más. Una tortilla al día no está mal, pero son 30 tortillas al mes. 3 tortillas al día son 90. Sencillo, amigos,
Entonces, si a usted le gusta comer un poquito más, debe de sudar un poquito más. Sudar un poquito más. Lo increíble es que usted se mete 3.000 calorías en un tamal y se quemó en una hora de ejercicio 500 calorías. Entonces las matemáticas no engañan. No es tanto que no debamos comer, sino entender la matemática de la alimentación. Es decir, comer de todo sí se puede, pero de manera inteligente. Usted le da a un perrito, así, una porción de comida. Mis amigos televidentes, yo vengo de tierra adentro, vengo de una aldea que se llama San Jerónimo. Y en mi pueblo, un perrito que le das un poquito de doggy, ya tiene su ración completa. Pero si le das una catamala a un perrito, ese perrito la va a pasar mal. Y si le das luego de las sobras de la comida de la familia, ese perrito se va a enfermar. Se le cae el pelo, huele mal, es más, horrible. Amigos, el secreto de nuestra buena salud y buena alimentación está exactamente en el principio de la salud de las mascotas. Buena nutrición. Y al perrito o al gato se le da agua, no se le da sodas, ni bebidas azucaradas. Se le da nutrición completa. ¿Usted quiere tener un año espectacular? 2019. Si su salud es la meta más importante, hay que entender, 80% tiene que ver con alimentación, con nutrición. Y si usted no tiene claro cómo aprender a comer, miren, hay tantas fuentes de información en el internet. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Que tengan el mejor de todos los años, 2019. Lo declaramos el año de la salud y el bienestar. Buenos días. Gracias a Edmund Alvarado, que nos informó. Usted muy bien, y con tacones. Sí, con tacones. Yo, el problema es que el saco y el micrófono, y entonces iba así. Excusa, esa es excusa, pero después le pongo los tenis y nos vamos al gimnasio, ¿le parece? Sí, no, usted sí, usted muy bien, felicidades. Bueno, gracias a Edmund que nos dio esta rutina. Recuerden, el 80% decía él, es importante cuidar la alimentación. Cuidar la alimentación es básico, lo que comemos, lo que bebemos, lo que le damos a nuestro cuerpo y por supuesto ejercitar. Hacer ejercicio, el 20%. Creo que un par de minutos que le dedique, 30, 40 minutos al día, ya suma. Perfectamente, gracias Edmond. Mostramos imágenes a continuación de Tinguatepeque, San Pedro Sula, Tocuay, Tegucigalpa, un compendio de lo que ya le habíamos mostrado más temprano. Y cómo celebraron los hondureños en diferentes partes del país el inicio del 2019. El barrio San Ramón, allá al fondo la ciudad también. La quema del monigote y por supuesto los fuegos artificiales que se viven acá en la ciudad de Tinguatepeque, sin novedades, sí, un colorido, un ambiente espectacular, contagioso, acá en la ciudad de Tinguatepeque, allá al fondo, la ciudad. Pues que termine tanta delincuencia en el país, la pobreza, que el país pues prospere, unidad. También regocijados bajo nuestro Dios, ¿verdad? Que todo el mundo pues le pida a Dios sus buenos deseos y que Él se los va a conceder. Las hemorroides pican, arden, se hinchan y duelen mucho. Nixon es un sencillo tratamiento oral contra las hemorroides. Su efecto antiinflamatorio ayuda a reducir las venas hemorroidales desde dentro. Alivia suavemente los incómodos síntomas con Nixon. Con Nixon, me siento en las nubes. Nuevo jabón asepsia carbón. Su exclusiva fórmula absorbe la grasa mientras remueve toxinas y purifica poro a poro tu piel. Jabón asepsia carbón. Rápido asepsia. Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con Teatrical crema facial con células madre de una flor. ¿A quién se parece, Chendo? La gente no va a los mercados populares o supermercados por la distancia, por el costo de transporte, por la inseguridad, y entonces la gente prefiere comprar el día a día. El gran problema que tienen es que los bienes que le aseguran a personas que están ligadas al narcotráfico, nadie los quiere comprar. Se han reducido los homicidios en Tegucigalpa y en San Pedro Sula en más de 7 puntos. Estamos previniendo a los padres de familia, los responsables de los menores, para que tengan mucho cuidado con el uso de la pólvora. Sintonícenos de lunes a viernes de 1:30 a 4 de la tarde, solo por HRN y TSI. Siento interrumpir tus compromisos con un asunto de seguridad nacional. No se preocupa con las grandes cosas. Tengo una idea. Mi nombre es MacGyver, estoy con su gobierno, he venido a salvarlo. Porque son las pequeñas las que lo mantienen vivo. Eso usaremos para salvar sus vidas.
Siempre conozco a alguien más raro que yo. Yo soy más raro que todos. MacGyver, domingos 7 de la noche por Canal 5, El Líder. La revista Time eligió al invitado de hoy como el hombre más divertido de Estados Unidos. Él es comediante. Cuando ibas a la escuela, ¿eras el payaso de la clase? Ahora quiere convertirse en un actor serio. Quiero hacer solo películas que te hagan pensar. Pero su prometida le propone matrimonio. Será algo ético, amor. Y todo cambiará. No seas infiel. No planeo ser infiel. Iniciando el año nuevo, queremos compartir contigo esta supercomedia. Los Top 5, 1 de enero, 9 de la noche por Telecadena. Muy pronto, todos tendremos un color por el cual celebrar y estar pendientes de nuestra pantalla. ¡Prepárate! Pues que se termine tanta delincuencia en el país, la pobreza, que el país pues prospere. Unidad, también regocijados bajo nuestro Dios, ¿verdad? Que todo el mundo pues le pida a Dios sus buenos deseos y que Él se los va a conceder. Vamos de inmediato con José Luis Herrera, ampliamos detalles informativos sobre un hecho violento en San Pedro Sula. Reportamos la muerte de una persona de sexo masculino. Este señor pues fue abatido a disparos por sujetos quienes lo interceptaron aquí cerca de su casa. Estamos prácticamente a 4 viviendas de donde se encontra, de donde vivía este sujeto de apellido Chicas, conocido aquí en el sector solo por Chicas y que supuestamente se dedicaba a llevar gente hacia Estados Unidos de manera ilegal. Este señor pues se desconoce hasta el momento quiénes lo mataron. Esta es la vivienda, mire, vamos a llegar hasta a la cercanía. Mire, esta persona vivía, en este momento se encontraba sola, aquí vive con la familia, pero en este momento se encontraba solo, se supone que la familia salió fuera de la ciudad y él pues andaba disfrutando también de las fiestas de fin de año. Vemos la puerta ha quedado abierta, quedó abierta la puerta de esta vivienda y a pocos 50 metros de donde nos encontramos se encuentra la víctima. De apellido nombre Chica, según lo que nos han confirmado algunos vecinos, y que se dedicaba supuestamente al coyotaje de personas, llevar personas de manera ilegal hacia Estados Unidos. En este momento ya se encuentra la Policía Militar, también la Policía Nacional, acordonando el área y la admiración de los vecinos, quienes le tenían bastante cariño a esta persona y que solamente pues se conocía como Chicas. Nosotros vamos a seguirle llevando más información de todos los hechos ocurridos este inicio, este 1 de enero del 2019, varios hechos violentos que se han registrado aquí en la zona norte del país. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, José Luis. Un violento 1 de enero. Más adelante, más información de muertes violentas en ese sector. Antes, Ricardo Benedict, con usted. Muchísimas gracias, Cinti Valeriano.
Aldo Enrique Romero, amigos televidentes de esta primera edición de noticias. Estoy con el subinspector Lagos, quien nos da el informe de tránsito de los últimos 24 horas, sobre todo en esta última noche y el primer día, las primeras horas del 2019. Subinspector, buen día. Muy buenos días. Bueno, sí, bueno, cerramos el año, ¿verdad?, lastimosamente con una persona fallecida, ¿verdad?, lo que fue el anillo periférico, un accidente de tránsito tipo atropello, ¿verdad? Al parecer la persona iba ingerida bebida alcohólica y el vehículo que tuvo la colisión con el ciudadano, pues se dio la fuga, ¿verdad? No pudimos determinar el vehículo ni las características por el mismo hecho de darse la fuga, ¿verdad? Y lo que es horas de la madrugada, ¿verdad?, horas tempranas de la madrugada, pues recibimos denuncias, ¿verdad?, por parte del 911, Sistema Nacional de Emergencia, varias denuncias, ¿verdad?, alrededor de 5 o 6 denuncias al inicio de lo que es de este año 2019, ¿verdad? ¿Cuántos accidentes en la última noche del 2018? Bueno, en total de lo que es 31 de diciembre y lo que llevamos ahorita, 1 de enero del 2019, pues un aproximado más o menos de 50 accidentes entre el día de ayer, que fue el año pasado, del 2018, y ahora el 2019, ¿verdad? ¿Tiene nombre del fallecido? Bueno, la verdad es que no portaba sus documentos, ¿verdad? Entonces no desconocemos sus generales hasta que llegó el Ministerio Público. Igual llegaron unos familiares después de eso a identificar el cuerpo, ¿verdad? Muchas gracias. Soy inspector Lagos, encargado de la información aquí en el Departamento de Vialidad y Transporte de Tránsito. Es nuestro informe, compañeros, con ustedes. Esto es lo último en noticias. Y los hechos violentos no paran en San Pedro Sula. Estas son imágenes, un nuevo hecho violento. Se ha encontrado por parte de autoridades policiales el cuerpo de una persona en el sector de San José del Boquerón, en San Pedro Sula. Otra muerte violenta, esta vez en el sector de San José del Boquerón. Ya hace algunos minutos informábamos de 3 muertes en Puerto Cortés, una persona fallecida conocida con el alias de Chicas en la colonia Sandoval Sorto, y esta nueva muerte, este nuevo hecho violento ahora en San José del Boquerón. En nuestras emisiones informativas de Hoy Mismo al Día tendremos resumen, y por supuesto en el Estelar, resumen de lo que ha acontecido en tema de sucesos tanto para Tegucigalpa como para San Pedro Sula, pero ha iniciado bastante violento en el norte del país este 1 de enero. En Tegucigalpa también se reportó la muerte de una mujer degollada, así también, que lo invitamos a que usted pase muy pendiente de nuestras redes sociales, que de forma permanente le estamos informando, y también a las 11:30 en Hoy Mismo al Día. Pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto las diferentes emisiones informativas en horario habitual de Noticieros Hoy Mismo, 11:30 de la mañana Hoy Mismo al Día, 6:30 de la tarde Hoy Mismo edición Estelar. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañar. Con un refuerzo policial insólito en las calles y bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, Brasilia ha amanecido este martes blindada para la toma de posesión de su futuro presidente Jair Bolsonaro. El temor de un nuevo atentado contra él, quien fue apuñalado el pasado septiembre en plena campaña electoral, ha elevado la alerta de las autoridades y obligado a desplegar un operativo de seguridad sin precedentes en la capital brasileña para hacer frente a cualquier amenaza. Un violento enfrentamiento entre la policía de Buenos Aires y 4 delincuentes que habían entrado a robar en una casa durante festejos de Año Nuevo dejó como resultado 2 ladrones muertos, uno herido y otro que logró escapar. Al menos 3 personas resultaron heridas tras un ataque con cuchillo en una estación de tren en Manchester, de acuerdo con medios británicos. Un hombre fue detenido y la estación fue cerrada poco antes de medianoche. Entre los 3 heridos se encuentra un oficial de policía. El presidente filipino Rodrigo Duterte contó cómo de adolescente le habría realizado tocamientos a una empleada del hogar, lo que provocó indignación e hizo que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres lo acusaran de hacer apología de las agresiones sexuales. El polémico presidente suele crear escándalo cuando habla de las mujeres, especialmente bromeó sobre una violación y alardeó públicamente de sus infidelidades. El máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, en la misa de Año Nuevo, dijo que el mundo está totalmente conectado, pero parece cada vez más desunido.
pidió que para afrontar la paradójica distancia y la soledad en la que conviven las personas, tengan una mirada más materna. Miles de personas despidieron bajo la lluvia el 2018 y dieron la bienvenida a 2019 en la emblemática Plaza de Tanger de Nueva York, acompañados de una colorida nube de confeti y el descenso de la icónica bola de cristal de más de 5 toneladas. Más de 1 millón de personas, según los organizadores, se congregó para celebrar la llegada del año en un clímax final de confeti, luces y fuegos artificiales. Esto tras presenciar un espectáculo de baile y música de 6 horas durante las cuales fueron protagonistas Cristina Aguilera, Paulina Rubio y otros cantantes. Cindy Valeriano, Noticieros Hoy Mismo. Mamacita Fit, Ana Corral, que reta el elenco de Ponte Fit, chéquelo, no se lo pierda. Oiga, es año nuevo, así que Diego y nuestra sexóloga nos dan los mejores consejos para acabar el 2018 y empezar el 2019 con sexo, pero del bueno, ¿eh? No cualquier cosa. Aaron y Joely nos va a traer una nota de calistenia. En la clase sorpresa tenemos baile con Bad Boys. Y bueno, pues este 2018, señoras y señores, ha tenido de todo. Por eso vamos a revivir los mejores momentos de Ponte Fit. Así que así iniciamos el último programa del 2018. ¡Bienvenidos a Ponte Fit! Exactamente, perdón, Marianita, que no me iba a correr en el suelo, porque es día de sexo, va a tener sexo ahí en el suelo. ¡Hoy es tu día, Memo! Tengo una buena y una mala. La buena es que se acabó el año. Y la mala es que es el día de hoy, es 28 de diciembre, el último día del año. Y bueno, hemos pasado un año increíble. Vamos a hacer un brindisito. ¡El día laboral!
Porque el lunes, el próximo lunes no estamos al aire, que es el lunes 31, si estoy bien. Exacto. Estamos al aire, pero regresamos. Regresamos el 2 con mucha energía.